Hoy quiero presentarles tres fotografías que realizó mi sobrino, lo chusco o la anécdota de estas fotografías es que algunos interpretaban que este era el casco de un soldado que había muerto en la guerra, aplastado por el derrumbe de algunos edificios provocados por las bombas. Pero en realidad era un cacharro en donde le daban de comer al perro en la azotea. A este muchacho se le ocurrió ponerle un tabique y sacarle fotografía y revelarlo en su laboratorio empírico en la azotea de su casa. Las tres fotografías las mandó al concurso de la Bienal, que es la octava Bienal de Fotografía, que se celebra cada año en la Ciudadela. Esta fotografía aparece en este libro. Y observen ustedes que es la misma que les he mostrado. Para mí es un orgullo poseerlas y tenerlas aquí para mostrárselas a ustedes. Me siento muy contenta y muy orgullosa de estas fotografías. Muchas gracias. Su servidora, María del Pilar Martínez.